Hola, mi nombre es Andrea Zapata y este es el resumen de la semana en Reflejo Universitario. Conoce la Galería Heider Estrella May, en donde se encuentra la exposición pictórica Réplica Plástica, un conjunto de obras realizado por diversos artistas quienes utilizan la técnica de óleo sobre tela. Inició la 17ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, bajo el lema Memorias y Respeto sin Indiferencia, Somos Iguales pero Diferentes, organizado por el INAH, la Universidad Autónoma de Yucatán y otras organizaciones. Conoce todos los detalles en la nota que tenemos preparada para ti. La Facultad de Medicina UADY está de fiesta por la celebración del 185 aniversario de su fundación, donde se presentaron a los alumnos más destacados de cada licenciatura. La Facultad de Medicina está de fiesta. El domingo 10 de junio cumplió 185 años de su fundación y lo celebró con una jornada conmemorativa del 8 al 10 de junio. La ceremonia del 185 aniversario dio inicio con las palabras del director de la facultad, el Dr. Carlos Castro Sansores. Luego se dio la palabra al rector de nuestra universidad, el Dr. José de Jesús Williams. Después, los asistentes pudieron disfrutar de la conferencia magistral Formación y Evaluación Docente en el Área de la Salud, impartida por la doctora María Eugenia Ocampo Granados, secretaria académica del Instituto Nacional de Salud Pública. Y para reconocer a los mejores promedios de la facultad, se hizo la entrega de reconocimientos y la develación de la placa. Felicitamos a José del Carmen Solís Sabido, de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Generación 2011-2017. Vanessa Alejandrina López Briceño, de la Licenciatura en Nutrición, de la Generación 2012-2016. Silvia Ordóñez Ricalde, de la Licenciatura en Rehabilitación, de la Generación 2012-2017. Felicitamos a todos ellos por su destacada trayectoria como estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Pensando, como bien señalas, primero que nada en nuestros alumnos, ¿verdad?, que son nuestra razón de ser. El primer objetivo que tenemos es la actualización del plan de estudios de la licenciatura de médico cirujano. Esta tiene ya un 80% de avances y esperamos poder someterla al Consejo Universitario para finales de este año, para que en el ciclo escolar 2019-2020 empiece a operar el nuevo plan de estudios de la licenciatura en medicina. El segundo objetivo, que también ya estaba planeado con antelación, es la capacitación docente, ¿sí? Tenemos la necesidad y la obligación, por supuesto, de formar a nuestros profesionales médicos como profesionales docentes. Entonces, hay un plan, hay un programa que ya se ha establecido y que inicia en el segundo semestre de este año en formar a los médicos que van a ser los docentes de este nuevo modelo de estudios. Felicitamos a la Facultad de Medicina por cumplir 185 años formando a los profesionales de la salud en nuestro estado. Este lunes 11 de junio, la Facultad de Derecho reconoció a los estudiantes y asesores quienes durante el curso escolar 2017-2018 representaron a la Universidad Autónoma de Yucatán en diferentes competencias de debate y litigación a través de la segunda entrega anual de reconocimientos a alumnos participantes en competencias nacionales e internacionales. El evento fue realizado en el Salón de Usos Múltiples José María Pino Suárez y estuvo presidido por el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho, la maestra en Derecho Luceli Martina Carballo Solís, el abogado Jorge Enrique Rivero Aguilar, el maestro en Derecho Stephen Javier Urbina Rodríguez, el bachiller Salvador Benjamín Orozco Rodríguez y el bachiller Raúl Alberto Preciado Polanco. El programa del evento continuó con la entrega de las constancias para aquellos estudiantes que destacaron en competencias de debate y litigación, entre las cuales participaron en séptima competencia de litigación oral universitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Decimosexta competencia internacional Víctor Carlos García Moreno, procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Cuarta competencia nacional de debate sobre derechos humanos, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila. Vigésimo tercer concurso interamericano de derechos humanos por la American University Washington College of Law. Quinta competencia nacional de litigación oral por la ABA Roli México. Cuarto concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares México por la California Western School of Law.
Afortunadamente contamos con el apoyo de todas las autoridades, inclusive de los profesores. Entonces esto es todo un proceso que nos enriquece a nosotros como estudiantes. Quiero invitar a todos los estudiantes para que participen en las competencias, tanto de derechos humanos como en materia penal, como en materia electoral, puesto que esos nos sirven como unos espacios para crecer profesionalmente. Gracias a este tipo de competencias, no solo nos forjamos de manera teórica, sino también de manera práctica. Y eso nos permite también llevarlo a la realidad y también enfrentarnos a un jurado, también aprender a trabajar en equipo y además dominar con mayor profundidad los temas del derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que estamos ahorita con esta participación activa y que la UAL se va reconociendo como pues la escuela que tiene más reconocimientos en juicios orales y en derechos humanos. Con esta ceremonia, la facultad busca reconocer el doble mérito de los alumnos que cumplen con su labor como universitarios y también destacan en actividades extraescolares, que en este caso se vincula con el espacio laboral y profesional que buscan para su futuro y superación personal. Reflejo Universitario felicita a la Facultad de Derecho por el apoyo y la motivación de los estudiantes para aventurarse en el campo del debate y la litigación, pero sobre todo a cada uno de los estudiantes que busca mejorar en sus capacidades profesionales, pretendiendo dejar huella en el ámbito del derecho con el nombre de la UADY. Inició la 17ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual bajo el lema Memorias y Respeto sin Indiferencia. Somos iguales, pero diferentes. El encuentro académico es organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Peninsular, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Universidad Autónoma de Yucatán. El objetivo es construir un esquema sociocultural sobre los problemas actuales de discriminación, género y sexualidad en México. Tenemos muchas maneras, muchas facetas, y esto nos ha develado de que sexualidad no es una. Pero, sin embargo, formamos parte de un cúmulo legal, civil, tabúico y regulatorio, como si toda la sexualidad fuera única y la misma. Entonces, es parte de esa labor académica poder difundir el conocimiento de nuestras investigaciones en un lenguaje sencillo donde los jóvenes y la gente en general venga, se acerque y también se informe. Durante la semana se contará con la presentación de conferencias magistrales, mesas redondas, presentaciones de libros, talleres, exposiciones y numerosas actividades culturales, en donde se abordarán temas como la violencia de género, migración y sexualidad en la población LGBTTI, entre otros. Más de 70 especialistas de diferentes instituciones académicas, organizaciones civiles y activistas participarán durante la semana. Carlos Estrada Pinto, director general de Desarrollo Académico de la UADY, dio la bienvenida a estudiantes, profesores, académicos e investigadores. En su discurso, destacó que la sexualidad es una fuente de diversidad. Lamentablemente, en ocasiones es vista como una fuente de amenaza derivada de prejuicios. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la maestra Leticia Paredes Guerrero, responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADY, Carlos Estrada Pinto, director general de Desarrollo Académico, la doctora Edith Peña Sánchez, coordinadora del evento, el doctor Eduardo López Calzada, delegado del INAH Yucatán, la doctora Celia Rosado Avilés, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y Jesús Lizama Quijano, director regional del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular. La semana será del 11 al 15 de junio en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza y en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la UADY. Puedes consultar el programa completo en el link que aparece en la descripción. Aún estás a tiempo, la entrada es libre, asiste e infórmate de lo diverso que es el ser humano. Esto es el flash informativo semanal de Reflejo Universitario. ¡Acompáñanos! ¿Conoces el Verano Jaguar? Este año, 256 estudiantes recibieron sus becas para el Verano de Investigación Científica, un proyecto impulsado por Nuestra Universidad y el programa Priori. El objetivo es fortalecer el interés de los estudiantes por la actividad científica, a través de estancias donde interactúen con investigadores. Fueron 210 jóvenes los beneficiados para estancias locales y 46 para estancias nacionales. ¿Sabías que Yucatán es el quinto estado con mayor número de investigadores?
Les deseamos mucho éxito a todos los estudiantes que emprenden esta nueva etapa. Más de 2.300 libros y 1.000 discos fueron donados a nuestra alma mater por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 14º Circuito, con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes y contribuir al conocimiento del derecho. Podrás consultar los materiales en la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales. Felicitamos a Diana Campos, Víctor López y Mauricio Angulo, estudiantes de la Prepa 1 de la UADY, quienes realizarán una estancia de un mes en China. Durante la estancia tomarán un curso en el sur de la República Popular China, en la subprovincia de Cantón. También conocerán Shanghái y terminarán su visita en la capital, Beijing. La UADY será sede del segundo coloquio iberoamericano de voluntariado universitario, que se realizará del 8 al 10 de noviembre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Te invitamos a ser parte de este evento. Y si quieres conocer más sobre la labor del Programa Institucional de Voluntariado Universitario, puedes visitar su página. Esto fue todo en el Flash Informativo. Agradecemos al Departamento de Prensa de la UADY por la información brindada. Mi nombre es Andrea Cruz y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. La Galería Heider Estrella May presenta la exposición pictórica Réplica Plástica, donde podremos encontrar diversas obras realizadas por artistas yucatecos, quienes emplean la técnica de óleo sobre tela, buscando representar el realismo. Al proyecto se le puso Réplica Plástica porque fue una manera de nombrar precisamente lo que queríamos hacer, que eran réplicas. La cuestión de hacer las réplicas fue plantearnos como artistas el hecho de enfrentarnos al reto de poder copiar la obra de otro gran artista. Esta exposición surge ante la necesidad de generar un movimiento dentro de las bellas artes en el área de la pintura, capaz de generar impacto en el público, presentando obras de calidad, replicando grandes obras de autores como Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Pablo Rubens, entre otros. En este momento pueden encontrar precisamente el proyecto de Réplica Plástica, que son obras que realizaron varios artistas, fueron calificadas a través de una curaduría y las mejor logradas son las que estamos exponiendo en este momento. La Galería Heider Estrella promueve el arte en los jóvenes que muestran una pasión por la pintura y lanza distintas convocatorias para que sus obras sean expuestas. La Galería Heider Estrella May normalmente está empezando a lanzar convocatorias. En esas convocatorias pone detalladamente las características de la obra que está pidiendo. Esto es algo que se está realizando precisamente para atraer y captar a todos aquellos artistas que están deseosos de expresar su arte y confrontarse a sí mismos ante nuevos retos. Te invitamos a visitar la exposición Réplica Plástica en la Galería Heider Estrella May, ubicado en la calle 59, número 456, entre 52 y 54 Centro, de lunes a viernes en horario de 10 a.m. a 8 p.m. La noche del miércoles concluyó el básquetbol de los Juegos Interwadi con FECA en varonil y Medicina en femenil como los campeones del 2018. En la duela del CDU se vivieron las dos finales. Primero en la rama femenil, el conjunto de Medicina se apropió de la cancha ante las chicas de FECA, a quienes derrotaron 57-24. Las galenas controlaron el encuentro desde el inicio, saliendo del primer cuarto con ventaja 18-5. Y para el segundo periodo frenaron por completo la ofensiva de FECA y aumentaron su ventaja 31-5. Para el tercer cuarto, FECA sumó 17 puntos, pero no fueron suficientes para nivelar el marcador, que hasta ese momento se mantenía 40-22. Para liquidar a sus rivales, las de Medicina desataron un ataque de 17 puntos contra 2 para finalizar el encuentro 57-24 y obtener la corona este año. Estuvo bastante bien, estuvo tranquilo, aunque al principio sí estábamos un poco desconcentradas, ya luego fuimos agarrando ritmo y creo que al final cansadas, pero terminamos bastante bien. Muy bien, muy bien. Me encantaron los JDU, los ganamos igual, eso lo ganamos y me voy muy, muy contenta, muy satisfecha con lo que hice durante los 5 años de carrera y me voy muy, muy, muy feliz. Comenzó el encuentro entre FECA y la Prepa 1 para definir al campeón de la rama varonil. El partido se tornó apretado desde el inicio. El balón estuvo corriendo de un lado a otro de la cancha,
con anotaciones para ambos equipos, dejando parejo el marcador al concluir el primer cuarto 18-18. En el segundo cuarto, Juan Ascorra y Agustín Marrufo de FECA comandaron el ataque, que los adelantó apenas por 3 puntos al terminar la primera mitad del partido. Para el tercer periodo, FECA aumentó su ventaja 60-52 contra unos preparatorianos que parecían no buscar la manera de comenzar a restar ventaja en el marcador. El último cuarto de esta final se intensificó minuto a minuto y jugada por jugada. A pesar de los 18 puntos que anotaron los de la Prepa 1, los de FECA terminaron convirtiéndose en los campeones de los Interwadi al ganar el partido 74-70. Pues la verdad lo valoro bastante, ya que años atrás, antes de que yo entrara a la facultad, pues habíamos estado ganando lo que era el Interwadi y los demás torneos que habíamos jugado como facultad, y pues no queremos dejarlo atrás. Jugamos en equipo, la gran mayoría, a pesar de pues, las bajas, seguimos jugando en equipo, todos nos llevamos, todos aceptamos el rol que nos dan, tenemos de todo en el equipo. En Reflejo Universitario felicitamos a la Facultad de Contaduría y Administración y a la de Medicina por obtener los campeonatos en el Básquetbol Interwadi 2018. Los cactus, las sabias, los agaves, entre otras plantas, son muy características de México y lo proyectan a nivel nacional e internacional. Sin embargo, muchas de estas son difíciles de encontrar en la península de Yucatán. Por ello, el Jardín Botánico del Sisi abrió la exposición llamada La Casa del Desierto para conocer un poco más acerca de estas plantas. Acompáñanos. La nueva colección Casa del Desierto se suma a las 2.5 hectáreas del Jardín Botánico Roger Orellana del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Sisi. Este espacio alberga plantas de climas semiáridos de todo el planeta e incluye algunas de las suculentas más importantes del mundo. ¿Cómo surge la iniciativa o la propuesta de instalar la Casa del Desierto en el Jardín Botánico? Bueno, la idea nace del hecho de que este jardín botánico, el Jardín Botánico Regional Roger Orellana, tenía hasta recientemente toda su colección compuesta por ecosistemas y plantas de la península de Yucatán. Y pues Mérida ha crecido, es una ciudad mucho más cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, recibimos muchos turistas. Entonces es el momento pues de ofrecerle algo más a la sociedad yucateca, ¿no? La forma de optimizar esa oferta y que mostraran algunos ecosistemas o tipos de plantas que no hay en la península de Yucatán y que no tuviéramos en la colección previamente. Entonces esta casa del desierto viene de varias partes del mundo. Organizamos la colección de forma que tiene varias islas que representan las diversas áreas geográficas del planeta donde crecen estas plantas suculentas. Así pusimos varias islas que representan África, esta es una, esta es otra, que allá también, y luego varias islas que representan las zonas donde hay suculentas de América. La Casa del Desierto, cuya construcción ocupa 400 metros cuadrados, contribuirá a comprender los procesos biológicos relacionados con la evolución de las especies, particularmente en climas con condiciones extremas de temperatura. Muchos de los ejemplares que la conforman fueron donados por particulares y jardines botánicos, entre ellos el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. No te puedes perder la oportunidad de conocer la Casa del Desierto, que forma parte del Jardín Botánico del Sisi. Este se encuentra abierto de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la dirección que aparece en pantalla. Es abierta a todo público y la puedes conocer a través de una visita guiada. Y para más información, consulta el número. Yo soy David Navarro y síguenos por Reflejo Universitario. Esto ha sido todo por el programa de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado. Mi nombre es Andrea Zapata, nosotros somos Reflejo Universitario y síguenos por WADI TV.